Hola, bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a ver juntos la lámpara LED de trabajo de Parkside, modelo PAL 850A1, modelo nuevo. Entonces aquí nos dice algunas características. 10 watts, 850 lumen, blanco frío, etcétera, de luz. Aquí nos dice los accesorios. Soporte de carga para el montaje en la pared, también tenemos. Aquí se ve cómo podemos colgarla. Aquí nos dice carcasa muy resistente a prueba de impactos con protección contra chorro de agua. IP54. Aquí vamos a leer rápidamente algunas características más. O sea, carcasa muy resistente a prueba de impactos con protección chorro de agua. Ya la hemos leído. Potencia de LEDs de 10 watts. 10 vatios, función de focalización de regulación continua, con batería de iones de litio recargable, muy importante, con práctico soporte de carga para el montaje en la pared. Autonomía con la batería completamente cargada, aproximadamente 2 horas. Entonces, es bastante. Flujo luminoso, 850 lumen, potencia total 10 vatios, temperatura del color de la luz 4000K. Blanco frío, medidas L por diámetro aproximadamente 17,2 por un diámetro de 4,4 centímetros. Incluye cable de carga manual, instrucciones y material de montaje. Los LEDs no son recambiables. Este producto no es adecuado para iluminar interiores en el hogar. Batería de iones de litio intercambiable, muy importante eso. Adaptador de red USB no incluido. Entonces podemos también cargarlo con un USB. Encontramos más información online. Tenemos 3 años de garantía. Vamos a abrirlo. Aquí encontramos la lámpara, como hemos dicho. Bueno, es bastante linda. Voy a poner un momentito aquí. Ahí, entonces aquí tenemos el manual de uso. Como siempre tenemos que leer, conservar. Aquí tenemos los accesorios para montar esta base en el muro, en la pared, de esta manera. Y aquí tenemos el USB de carga. Está posicionado más o menos aquí. Entonces, de esta manera. Entonces, como puedes ver, esto es todo en plástica. Aquí van los dos tornillos para fijarlo en el muro y después para poderlo colgar tienes que poner esta aquí, tirar hacia abajo y después aquí, como puedes ver, hay la inserción para poner en esta manera y la puedes poner en la pared de esta manera. También es bella, ¿eh? Me gusta mucho. Obviamente, si no quieres hacer huecos en la pared, no tienes la necesidad, pues en esta manera puedes recargarla como quieras, donde quieras, en la computadora, en cualquier sitio. Entonces, vamos a ver si ya está cargada. Sí, como puedes ver, ya está un poquito cargada. Entonces, vamos a describirla. Aquí tenemos un triangulito amarillo que se está cayendo. Bueno, es bastante larga. Aquí es metal, parece sólida. Estas extremidades son todas en goma antideslizante y contra los golpes, no se cae, no se va a romper y no va a dañar nada. Aquí donde está el LED se puede ver más en profundidad y no es intercambiable. Aquí tenemos la clásica etiqueta que nos dice IP54, o sea, es protegido también el chorro de agua. Aquí nos dice algunas informaciones que ya hemos leído, con algunas características. Si abrimos aquí, en el fondo, vamos a poder quitar la batería.
La batteria è una batteria intercambiabile, molto importante questo. Perché ti dico questo? Perché è uno dei motivi perché l'hai comprata. In qualche sito, Amazon, quello che quiera, lo che quiera, puoi comprare lampadas economicas o più o meno come questa. E la batteria può essere intercambiabile, quindi non ti dà problema para cambiarla. Se tienes un problema, se te la rubano, se la scon, se no, non te guarda dove la pusiste. Quindi, puoi installare la batteria. Però qui già tu puoi vedere la carcassa come è abbastanza un grossore che tiene. Quindi, non tienes che mirare qui, tienes che mirare un pochino dentro. Tiene un buon grosor. Significa che è resistente. La torniera qui. Entonces, questo probabilmente, come puoi vedere, se destornilla hacia adelante, questo serve per la regolazione. Entonces, in questa maniera, spera un secondito. Voy a quitar un poquito la luz. De esa manera hace la luz. Y así va cambiando. Más destornillo, más el flujo se va en profundidad. Hay diferencia entre esta lámpara y un foco LED porque el foco LED de trabajo nos sirve para iluminar una área de trabajo ancha. Esto no es para el trabajo, esto sirve para iluminar una iluminación en profundidad y no demasiado en ancho. Pero con este sistema, por ejemplo, aquí estoy atornillando y el flujo se va a hacer más largo. Como puedes ver, así se hace más en profundidad, más pequeño, así es más largo. También aquí se enciende el LED. Probablemente, no lo sé, pero nos da luz verde, es probablemente cuando será un poquito más descargado, se iluminará de otro color. Esto no te lo sé decir, pero bueno. Si presionas otra vez, se hace un poquito más débil, así parpadea y así se apaga. Entonces, el funcionamiento es bastante sencillo. Se apaga. Entonces, vamos a probarla en la oscuridad para ver hasta dónde ilumina. Así lo puse al máximo de la profundidad. Como puedes ver, en profundidad muestra muy bien. Así voy a quitar la profundidad. Como puedes ver, hace muchísima luz en el ancho. Sí. Come puoi vedere, questo arbor sta veramente molto distante. Sto parlando di più o meno 25 metri. Se vuoi ponerlo più in profondità, come puoi vedere, mira fino a dove si vede. No, questa lampada è veramente potente. Verdaderamente, però veramente potente. Así estoy al máximo de la profundidad, así en vez voy a poner el máximo del ancho, como puedes ver hace muchísima luz. Sí, voy a quitar la media intensidad y así el parpadeo. Y así apagado. Pero como puedes ver, verdaderamente muchísima luz. Entonces, yo esta lámpara la he comprado para tener en mi coche por las necesidades de emergencia
cuando hay noche, etcétera. Y también el motivo por la cual le elegí es que tiene la batería intercambiable. Para mí es una de las cosas más importantes, porque como ya te he dicho, por Amazon, cualquier tienda, puedes comprar otra lámpara y tendrá, casi todas tienen la batería intercambiable, entonces la puedes utilizar también en otras lámpara, o si pierdes esta puedes utilizar otra, entonces no tienes que volverte loco para encontrar la batería adecuada. Y esto es una de las cosas más importantes, que ya se hablaba hace tiempo atrás, que las baterías tenían que ser bastante similares para poder ser intercambiables. Es una de las cosas que más me ha gustado. También, como has podido ver, el funcionamiento es sencillo y funciona bien, la carcasa es resistente, entonces aquí es goma antideslizante, esa prueba de todo, de golpes, y lo que promete lo hace. Para mí es un buen producto. Si lo quieres comprar, yo te lo puedo aconsejar. Si es un buen producto, entonces, si para ti este video fue útil, espero que este video para ti o para ustedes fue útil, déjame un like porque me ayudas con el canal, suscríbete a mi canal, te leo en los comentarios y suscríbete a mi canal para ver los próximos videos. Chao.